Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? A mí de mi corazón anoche. Y estoy harto de planeos hasta el alba. Mi carne está vendida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Adolescente ingresó a la escuela y Luis Sala Andera disparó contra sus compañeros. Rafael X, alias Junior, ¿cómo se llamaría? Se lo acusa de haber matado a tres de sus compañeros de colegio y a otros cinco. El acusado sí comunicó a la prefectura naval y habría matado a sus compañeros con el arma de su padre. Realizó 13 disparos, una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, sembrando la muerte. Carmen de Patagones, toda su familia y toda la comunidad operativa ya no volverán a ser los mismos. El país entero está de duelo. El dolor invade las calles. El miedo se mete en las venas y en las aulas. Tres jóvenes vidas con todo un futuro por delante fueron violentamente arrancadas del seno de la sociedad. ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién es el responsable de tanta violencia? De tanto dolor. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? ¡La mentira es la base de la felicidad de los hombres! ¿Quién anda ahí? ¡Rafa! Sol, vomita su verdad. ¿Te acordás, Rafa, el cumple de Sole? ¿Cómo nos divertimos? Sol y las amigas no te querían invitar. Pero Dante y yo insistimos y al final te invitaron. ¿Por qué sos tan tímido? Yo te vi solo, me acerqué y nos pusimos a cantar. A vos mucho la música no te gustaba. Ya sé, a vos te gustó el metal, pero bueno. ¿Y en la escuela? ¿Cuántas veces te habéis llamado y vos a mí? Es cierto, no éramos amigos, pero nunca nos ligamos un lugar. Después, yo dejé salir con Carlos. Pero estaba todo bien. Ni siquiera hablé mal de vos cuando todos te criticaban. Jamás me reí o me burlé de vos sobre cómo te vestías. Entonces, ¿por qué? Es la ley de la selva, nena. Yo no pertenezco a ningún nadie. Solo se rodean de gente que les es útil en ese momento. Objetos utilitarios que se descartan cuando no hacen a su fin particular egoísta. Compiten todo el tiempo por ver quién es el mejor, más lindo, más popular o por quién tiene el último modelo de zapatillas. Son ustedes por oposición a los otros. La mentira es la base de la felicidad de los hombres. ¡Odio la mentira! ¡Odio la hipocresía! Pero no puedo hacer nada. Por eso siempre hice la mía, ¿me entendés? Es que jamás te critiqué por eso. Aparte yo te advertí, no vengas a la escuela, tratá de evitar venir a la escuela, no es mi culpa, yo te lo advertí. No me respondés lo que te pregunté. ¿Quieres saber por qué lo hice? ¿Quieres saber? No me importaba nada. ¡No me importa nada! ¡Estoy harto! Seguís tan enojado, tan lleno de odio. ¡Despertate, Junior! ¿Qué lleva a un adolescente a tomar el arma de su padre, ingresar al colegio y disparar contra sus compañeros? Junior, retrata una juventud que se pierde en el crimen. ¿Qué responsabilidad tiene el sistema educativo en esto? Deberían instalar detectores mentales en las puertas de las escuelas. ¿A dónde está el señor ministro que no da la cara? Todo propio a la violencia televisiva, la violencia en el cine, la violencia en los videojuegos. Se vestía de negro, escuchaba música heavy metal y dibujaba cruces invertidas. Se empuñó la 9 milímetros y tiene sin parar, disparó contra sus compañeros. Dante, su amigo, vuelve el protagonista.
¿Cuál es el rol de la familia cuando pasa esto? ¿Existe la familia? ¿Hemos destruido a la familia? ¿Por qué mataste? ¿Por qué lastimaste? ¿Por qué mataste? ¿Por qué lastimaste? ¿Por qué mataste? ¿Por qué lastimaste? Si alguien encontró el sentido de la vida, por favor, que me lo diga. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Hace una semana nos juntamos en tu casa haciendo trabajo de instrucción cívica, ¿te acordás? Y nos sacamos un 9. Merecíamos un 10, estoy seguro. Todo porque vos no quisiste pasar por él al frente. ¿Por qué no quisiste pasar al frente? ¿Sobre qué era el trabajo? Sobre la masacre de la escuela Colma. ¿Y no te parece irónico? Decíamos un 10. Estoy seguro. No puedo creer lo que pasó después. Esa mañana teníamos instrucción cívica. Las balas salen calientes. Al rojo. Siento algo. Mándome. ¡Conocí el olor! ¿El olor? ¿Cuál olor? ¿El físico o el otro? Tengo una colección de dolores y se los quiero mostrar. La humillación, el miedo, la vergüenza, el odio, la bronca, la incomunicación. También son dolores. Uno se hace fuerte por fuera, se hace duro. Se construye una muralla y parece que no te importa nada. Pero por dentro, vas alimentando un monstruo que a veces no podés dominar. No querés. Porque él te domina, se hace parte de vos y al final, vos vas a ser el monstruo. ¡Por qué no pides ayuda! No hay que pedir ayuda. A nadie le importa nada. ¡A mí sí me importa! ¡Ya no voy a poder ser médico, ni jugar a la pelota, ni nada! ¡Yo tampoco! Tampoco lo hubiera podido hacer antes. Por eso prefiero no pensar. ¡Eh! ¡Despertate, Junior! La fuerza de menores ordenó su traslado a Bahía Blanca, donde será internado en un instituto de máxima seguridad. Ahora sus padres no quieren visitar al acusado, dado que no es menor y hace pensar en la relación de su familia. Había trascendido información sobre el acusado que lo muestran como un sujeto totalmente antisocial. Su amigo Barney habría sido el héroe que lo destapó. Creo que vacía el cargador de su pistola. Cuentan que se encontraron frases escritas en su pupitre de alto contenido dramático, que podrían haber anticipado la tragedia. Podría volver a escribir esto en las obras argentinas. ¿Qué me hizo tomar el Estado por esta problemática? ¿Está la Argentina en crisis? ¿Está la educación argentina en crisis? ¿Está el mundo en crisis? ¿Qué tenemos que hacer con vos, Junior? ¿Dónde te tenemos que meter, Junior? ¿Qué castigo te mereces, Junior? ¿Qué tenemos que hacer con vos, Junior? ¿Dónde te tenemos que meter, Junior? ¿Qué castigo te mereces, Junior? ¡Lo más sensato que puede hacer el hombre es suicidarse! ¿Hay que matar para ser oído? Hay que recurrir al shock violento, al sacudón, al golpe de efecto para decir, ¡hey, aquí estoy! ¿Sabes que sí, flaca? Vivimos en un mundo mediático o inmediato. Mundo de ahora, ya. El que pega primero no siempre pega dos veces. Entonces hay que pegar más fuerte. Solamente tenías que hablar. Solamente tenías que abrirte un poco. Yo soy igual. Eras. Era. Igual a vos. Las cosas me costaban tanto como a vos. El mundo me dolía tanto como a vos. Y tal vez tenía más miedo, pero no agarré un arma. Pedí auxilio. Grité. Lloré.
lloré. Me agarré la garganta hasta que me escucharon. Yo también grité. Grité a mi manera. De la única forma que podía y sabía. Y vos no me escuchaste. ¡Vos me gustabas! Yo siempre te miraba y... y vos bajabas la vista o mirabas para otro lado. Pero entonces... ¿lo sé, mi voz? No. Fue puro azar. Te cruzaste en mi camino y... en ese momento... todas las caras eran iguales. ¿Y qué estabas pensando? Pensaba. Actuaba. En mi casa nunca tuve nadie con quien hablar. Mi viejo trabajaba todo el día. Siempre cansado. Las calles grises. El frío y... y la tele como única compañía. Mientras la bronca del mundo se me atravesaba en la garganta como una rata rabiosa. Siempre el que te escuche, un amigo, un hermano. ¿Un amigo? ¡Dante! Él era mi único amigo, como un hermano. ¿Estás seguro de que era tu amigo? ¡Cállate! ¿Qué decís? ¡Dante era mi amigo, mi único amigo! ¡Cállate, cállate! ¡No, no! Ahora menos que nunca me voy a callar. Es mi último grito y me voy a romper la garganta para que me escuches. ¡Despertate, Junior! Nunca nadie podrá olvidar esta tragedia que inunda toda la sociedad en su conjunto. Mil y una vez nos preguntamos por qué sucedió la tragedia de Carmen de Patagones. Los recuerdos de Sandra, Evangelina y Federico no podrán ser borrados jamás de la memoria colectiva. Abramos los ojos, pongamos atención, no dejemos de lado lo que pasa con nuestros hijos. Cuentan que Junior era un chico fácilmente influenciable, de espíritu débil. Las familias de las víctimas señalan a Dante, como alguien que lo manejaba y que se separaba de él. ¡Sos el culpable, Dante! ¡Sos el culpable, Dante! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me levantaré! ¡Rafa! ¡Ayúdame! ¡La gente está diciendo que yo te manejaba, que hacías todo lo que yo te decía! ¡No es cierto que es mentira! ¡No es cierto que yo no te manejo! Y el mundo está lleno de seres superfluos. Y la vida corrompida por los que sobran, a quienes hay que predicar que desaparezcan de la vida. ¿Zaratustra? Sí. Vos lo leías todo el tiempo. ¡Lo leíamos juntos! Era como nuestro profeta. Pero quédate tranquilo. Hace falta más que lea Nietzsche para hacer lo que yo hice. Hace falta estar sumergido en lo más profundo nihilismo, dolor y desesperanza y todo me importa nada. Hace falta estar desconectado de la realidad. ¡Pero si te pude haber desarmado antes! ¿Por qué no te desarmé antes? Las caras eran máscaras blancas. Sin identidad. Pero si a mí no me tiraste. Tu cara fue la única que vi. Mezcla de risa y llanto. Era como un espejo. Parecía que me podía ver en tu propia cara. Tan igual a mí. Era como si estuviéramos jugando juntos un con. Sí, los dos como terroristas. Sí, nuestras caras se vieron reflejadas en el monitor, en la tele y ojo, en la realidad. Era divertido. Sí, era divertido. Era divertido. Ya no. ¡Y a mí tampoco me divierte! Estoy vivo, pero la angustia me está matando. Cierto. El tiempo no para. ¡Y ahora estás arrepentido! Todavía no sé, estoy como despertando, como un limbo, como una pesadilla. ¡Despertate, Junior, despertate! Una nueva marcha para pedir justicia, sin novedades en la causa. Los sobrevivientes regresan a clase. Yo no les preocupaba. El último herido sale del hospital. El presidente recibe a los sobrevivientes.
Mirá los libros, las palmeras. Cada vez noticias más chicas en el medio. El shock se disipa, las cicatrices se borran, todo se olvida. No, los titulares encabezan las noticias. No, yo creo. ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿Encontramos alguna respuesta? Todo sigue igual, cambiar para que nada cambie. 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 ¡Grité! ¡Lo más fuerte que pude! ¡Siempre ni bueno ni malo! ¡Quiero ser yo! Quiero ser escuchado, comprendido, querido. Quiero tener esperanzas. Sigo tan lleno de odio y de bronca como antes. Hacer algo así no puede aliviarte nunca. Grité lo más fuerte que pude.
El mundo está sordo. Usted todavía no se escribió, Junior. Estás a tiempo de cambiarla. Hoy es el día. Hoy podés cambiar la historia. Despertate, Junior. Despertate, Junior. Despertate, Junior. No quiero. Despertate, Junior. No puedo. Despertate, Junior. No tengo por qué. Despertate, Junior. ¡No! Despertate, Junior. Vas a llegar tarde a la escuela. Entre los hombres como entre los fragmentos del porvenir, de ese porvenir que contemplo en divisiones. Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home. A perfect day.